Okay, I will talk in Spanish, and from time to time I may switch to English, but I prefer to talk in Spanish to explain, to be clear what I mean by impulsive semi-linear equation with delay and non-local condition. So this is the title of my talk. This is a work that I published last year in December. I consider that is hard work. We have the outline. Tenemos aquí el resumen, el outline de la charla, el resumen, la introducción, los preliminares, el teorema principal. Después tenemos una aplicación a la ecuación de Burgers y después tenemos la ecuación de Benjamin Bona-Mohanning. Ok, y finalmente tengo unas observaciones para una línea de trabajo. Voy a comenzar con la introducción. En el contexto de espacios de funciones, una de las dificultades fundamentales que ocurren cuando uno trata de escribir una ecuación diferencial como una ecuación ordinaria en un espacio de Banach adecuado es que el operador de composición no siempre manda el espacio de funciones en sí mismo. El operador de composición también es llamado operador de Nemiskin. Y cuando él envía un espacio de funciones en sí mismo, la función generatriz tiene que ser una función afín. Entonces, esa es una dificultad que tenemos que resolver. Ese resultado pertenece a un profesor de Polonia con el cual yo he escrito un par de artículos que se llama Janusz Makowski. Ejemplo de esto es el siguiente. Si usted tiene una función que está en L2 y la multiplica por una función que está en L2, la función no tiene por qué estar en L2. Para que esté en L2, tiene que restringirla a un espacio más pequeño, ¿no? Este trabajo realmente fue motivado por la ecuación de Burgers y la ecuación de Benjamin Bona-Mohanning. La ecuación de Burgers es la ecuación de Navier-Stokes en una dimensión. ¿Ok? La ecuación de Navier-Stokes en una dimensión. Entonces, cuando uno tiene un problema de este tipo, que uno trata de, por ejemplo, controlar un sistema que tiene impulso y tiene condiciones no locales y tiene retardo, una pregunta que uno se hace es, supongamos que el sistema es controlable. Si yo le añado impulso, retardos y condiciones no locales como perturbación del sistema, ¿el sistema seguirá siendo controlable? Es decir, la controlabilidad es robusta. Lo mismo otras propiedades, pues.
Entonces los impulsos son fenómenos intrínsecos en un sistema. Fíjense lo que significa un impulso. Por ejemplo, una epidemia. Una epidemia cambia, produce un cambio abrupto en el sistema. Un cambio abrupto en el sistema económico. Un cambio abrupto en el sistema educativo, por ejemplo. ¿Ves? Pero el tipo de impulsos que yo voy a tratar acá, como aquí en la ecuación de Burgers, esta es la ecuación de Burgers, hay un retardo, este número R que está acá, está el retardo en el tiempo, ¿no? R. Eso hace que uno deba conocer el dato inicial en el futuro, en el pasado, ¿no? Uno debe conocer el pasado de la solución. Y esto que está acá son las condiciones no locales y estos son los impulsos, ¿no? Pero estos son impulsos instantáneos que ocurren como cuando uno enciende el motor de un carro. Tú enciendes el motor del carro y hay impulsos. Pero en el modelo uno no lo toma en cuenta porque uno sabe que el impulso es instantáneo y el carro continúa andando, ¿no? Pero hay impulsos que no son instantáneos y se están estudiando ahora, en este momento. Y lo que nos está pasando con el COVID-19 es un impulso que no es instantáneo, es un impulso que se quedó arriba, ¿sí? Y nosotros estamos tratando de controlar eso para llevar la situación a un mejor estado, pues. Uno pudiera pensarlo así. Ok, que el sistema sufrió un impulso que no es instantáneo, un impulso que se quedó allí. Ese tipo de trabajo lo están haciendo ahora, ecuaciones diferenciales con impulsos no instantáneos. Ahorita mismo lo están estudiando. Entonces, como les dije, también vamos a aplicar el resultado a la ecuación de Benjamin Bona-Mohanning. Fíjense que la diferencia con la ecuación anterior es que aquí está un A. Si este A no estuviese, entonces sería nuevamente la ecuación de Burger, ¿no? De Burger Equation. Entonces, en abstracto, el problema, ¿cuáles son las condiciones? El operador A es sectorial. Eso significa que menos A es el generador infinitesimal, ¿sí? De un semigrupo que vamos a suponer que es compacto, ¿no? Pero en general el semigrupo es analítico. ¿Ok? Este semigrupo es una familia de operadores acotados que es generado por menos A, así como el Laplaciano. El hecho de que cero pertenece al resolvente significa que cero no está en el espectro. Eso hace que el operador A tenga una inversa acotada, ¿no? Aunque es un operador que en principio es no acotado. Y nos permite definir las potencias de A. La X a la alfa, con alfa entre 0 y 1. ¿Ok? Estos operadores X a la alfa son operadores cerrados. ¿Ok? Y entonces, como son operadores cerrados, su dominio es un espacio de Banach si lo dotamos con la norma del gráfico. En dimensión 1, estos espacios coinciden con los espacios de Sóbolev.
Entonces, estos espacios los vamos a denotar o los vamos a llamar espacios fraccionarios y los vamos a denotar como Z a la alfa. ¿Ok? Y son sus espacios densos del espacio original Z. Estos espacios tienen la propiedad de que son decrecientes, ¿no? Digamos, si como alfa es mayor que beta, entonces uno tiene esta inclusión, o sea, la función identidad es compacta. ¿Ok? Es compacta siempre y cuando el resolvente del operador A sea compacto. Esa es una hipótesis que vamos a asumir. Otra hipótesis, otras cosas que vamos a usar es que cuando uno tiene un operador que es sectorial, se satisfacen este tipo de condiciones, ¿no? El operador puede estar acotado para todo T, el semigrupo está acotado para todo T. Esta operación tiene una cota de este tipo. Vale esta conmutatividad en el espacio Z alfa y vale esta operación que está acá. ¿Ok? Vamos a suponer que la función JK, que son los saltos, donde ocurren los saltos, va de Z alfa a Z alfa. La función no lineal F va desde este producto cartesiano en Z, donde de su alfa es el espacio de las funciones continuas que van del intervalo menos R0 a Z alfa, dotado con la norma del supremo. Este tipo de problema se suele plantear en el espacio de las funciones que son continuas a trozos, pero continuas a trozos en estos puntos, ¿no? Lo que quiere decir es que si yo defino J, este intervalo, J prima es este intervalo quitándole los puntos, ¿no? Entonces yo defino este conjunto como el conjunto de los Z, de las Zetas, que van de J en Z alfa, pero que cuando la restringo a J prima, resulta que son continuas y que los límites laterales existen y el límite por la izquierda coincide con el valor de la función en T sub K. Eso significa que la función es continua por la derecha. Tiene un salto, la función tiene un salto en esos puntos, ¿sí? Un salto finito, pero se pega por la izquierda, perdón, se pega por la izquierda, ¿ok? Entonces, ese espacio de funciones, si uno lo dota con la norma del supremo, en realidad va a ser un espacio de vana, va a ser completo, porque es un subespacio del espacio de las funciones continuas a trozos. Lo que basta probar es que este subespacio es cerrado, de manera. Todo subespacio cerrado de un espacio de Banach es también un espacio de Banach. También vamos a considerar este producto cartesiano, ¿sí? También vamos a considerar ese producto cartesiano. Y vamos a dotar a este espacio lo vamos a dotar de esta norma. ¿Ok? Y entonces consideramos las funciones continuas que van de menos R0 a ese espacio y lo dotamos con la norma del supremo también. Acá, ¿no? Este es un espacio de Banach también. Y para cualquier función en este espacio, con i variando desde 1 hasta p, nosotros vamos a definir una nueva función, pero restringida a este intervalo. O sea, acuérdense que por la izquierda la función es continua,
es discontinua por la derecha. Entonces vamos a definir esta función, esta truncación de la función y, ¿no? Entonces, para un conjunto W que está en ese espacio, y desde 1, 2 hasta P, nosotros podemos definir también este conjunto, que sería como una proyección de este conjunto al intervalo T sub I más 1. Eso es para poder generalizar el teorema de Arcella-Ascoli, que caracteriza la compacidad en el espacio de las funciones continuas. Pero este no es el espacio de las funciones continuas. Este es el espacio de funciones continuas a trozo en unos puntos fijos, ¿no? Entonces tenemos la siguiente caracterización del teorema de Arcella, es que un conjunto omega es relativamente compacto en ese espacio si y solo si cada uno de estos W sub I va a ser compacto, donde estamos tomando T sub 0 como 0 y T sub P más 1 la última parte del intervalo. ¿Ok? Entonces, un conjunto va a ser relativamente compacto si cada uno de estos W sub I es relativamente compacto en este espacio. Y finalmente, el teorema fundamental que nos va a ayudar a probar la existencia de soluciones es el teorema de Cara-Costa, que dice así, pues, sea Z y Y espacios de vara y D un conjunto convexo y cerrado en Z, y tenemos B una aplicación que va de D a Y, continua, un operador continuo, un operador que en general es un operador no lineal. Entonces se supone que este conjunto es relativamente compacto en Y. Y tenemos una aplicación T que va de este producto cartesiano en D, que es continua. De tal manera que cada vez que yo fijo Y, la función resultante es esta familia. Cada vez que yo fijo Y es una contracción, pero la constante de la contracción no depende de Y. Por eso es que es equicontractiva o equi. Es equicontractive, right? Then, what happened here? What happened here? I'm gonna use this. Okay, I'm here. So, under this condition, okay, that this operator map this product to D, and this set is equicontractive, then the operator equation this admit solution. Fíjense que esta ecuación admite solución, pero la solución no tiene por qué ser única, ¿ok? Also, we need some kind of generalization of the Gronwald-Bellman inequality, ¿ok? O sea, tenemos que generalizar la desigualdad de Gronwald-Bellman que se aprende pues en los cursos de ecuaciones ordinarias de pregrado para este tipo de desigualdad. Si esta desigualdad vale donde estas son constantes positivas y esta B es positiva, sí, entonces la función Z
va a estar acotada de esta manera. Esto sirve para hablar de prolongación de soluciones, o sea, para hablar de soluciones globales más adelante, ¿no? Entonces, las hipótesis, tenemos el teorema principal de esta sección, va a ser probar que el problema 3.1 tiene solución, ¿ok? Pero uno puede probar que Z es una solución, esta es una definición, pero uno puede probar que el problema, si el problema tiene solución, esa solución se tiene que escribir de esta manera, ¿ok? En el intervalo menos R0 está la parte que corresponde al delay. Y para T mayores que cero está esta ecuación integral. Entonces uno quiere ver que esta ecuación integral tiene solución. Y yo le quiero aplicar el teorema de Cara-Costa. ¿Sí? Para ello hay unas hipótesis que vamos a asumir. Vamos a asumir que tenemos constantes D sub K, L sub G, desde K igual 1 hasta P. Tal es que esto que está acá es menor que un medio. Lo que estoy diciendo es que estas constantes acá, las de su caso, son muy pequeñas, porque la constante M es mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que los saltos son lipschitzianos, pero la constante de Lipschitz acá es... son muy pequeñas. La suma de todas ellas multiplicada por K debe ser menor que un medio, ¿no? Vamos a suponer que la función G en 0 vale 0 y para todo T en este intervalo vamos a suponer que vale esta condición que está acá, donde las Y y la B pertenecen a este espacio que definí anteriormente. Y vamos a suponer esta cota donde tita es una función que en cero vale cero. Es decir, vamos a suponer que esta cota es independiente de la Y que estoy tomando, ¿no? ¿Ok? Y para todo T en este intervalo, la aplicación que manda una función Y a esta composición, que es un elemento de Z alfa, es completamente continua. ¿Ok? Para la función, para el término no lineal F, vamos a suponer que es localmente Lipschitz, porque aquí está phi menos phi 2, pero aquí hay un término. ¿Ok? Que depende de phi 1 y de phi 2. ¿Ok? La función K va a ser una función creciente. ¿Ok? O no decreciente. O sea, no tiene, puede ser una constante, ¿no? Y esta función también, y también vamos a suponer esta condición donde la función psi es también continua y creciente. Vamos a suponer también que vale esta relación. Esta relación es muy importante porque, fíjense, la suma de estos dos términos es menor que 1. Porque arriba cada uno de ellos era menor que un medio, ¿no? Y el alfa y este rho se puede tomar bastante pequeño. O sea, uno puede hacer esto bastante pequeño, ¿no? Tomando esto pequeño y tomando las de su K pequeño. Y el tau también lo puedo hacer pequeño porque alfa es menor que 1, entonces tau está elevado a un número positivo, o sea que si tau es pequeño, esto es muy pequeño. ¿Ok? Es decir que esta condición se puede verificar para algunos tau y algunos rho. ¿Ok? Unido a eso, se define esta función
Esta que corresponde al retardo y esta que corresponde a la parte inicial. Hay otra hipótesis, no vamos a considerar todas las hipótesis al mismo tiempo, por supuesto. La hipótesis 4 es que existe rho y existe tau, tal que esta suma es menor que 1, ¿no? Esas son las hipótesis para resolver. Entonces, la prueba del teorema la vamos a hacer por etapa, ¿no? Primero, definir el operador. Definir el operador T al cual le vamos a hallar el punto fijo. Y el operador B, de tal manera que cuando yo tenga el punto fijo, eso va a coincidir con la solución moderada del problema. Entonces uno define acá, el operador T lo defino de esta manera. Es decir que la Y la estoy poniendo acá, nada más. Y la Z la estoy colocando acá, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante. Y el operador... Y el operador B, yo no sé si se ve allá, porque hay algo aquí rojo, no sé. El operador B es, ¿cómo hago para aquí? ¿Ustedes están viendo esta parte? No se ve. No se ve, ¿verdad? Efectivamente. Es esta parte, ¿no? El operador B se define así, ¿ves? Entonces, el operador B lleva la parte con la integral. Esta integral ayuda, acuérdate que el semigrupo es compacto, ¿no? Entonces, el hecho de que el semigrupo sea compacto, eso ayuda a probar de que B es un operador compacto, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos escribir, si yo hago esta composición, si yo hago esta composición, mirando lo que definí anteriormente, si yo hago esta composición, fíjense, esta es la solución moderada, ¿no? Ok. Si yo hago esa composición de este operador, fíjense que aquí está Y, ¿sí? Cuando yo reemplace allí por B sub Z, yo voy a obtener la solución moderada. Entonces yo tengo que probar que estos dos operadores satisfacen las condiciones del teorema de Cara-Costa. Tengo que probar que esta familia es equicontinua y que el operador B es compacto. Entonces, la primera prueba es que el operador B es un operador compacto. Entonces, uno prueba que el operador es continuo primero y después prueba que es compacto, ¿no? Aquí está la prueba. Uno llega a una acotación de este tipo. Entonces dice que el operador es localmente elipsis, ¿no? Es continuo. Y después va a probar que manda conjuntos acotados en conjuntos acotados. Aquí, segundo, manda acotados y van acotados. Eso también lo probamos. Ahí está la prueba. Después probamos que manda conjuntos acotados en conjuntos que son equicontinuos. Es decir, que la imagen de un conjunto acotado va a ser un conjunto equicontinuo en este espacio, ¿no? Eso también lo probamos. Ahí están las pruebas. No son triviales, no voy a decir que son triviales. Pero hay un hecho fundamental aquí, en todas estas cuentas, que es que como el semigrupo de operadores es compacto,
Él es uniformemente continuo, lejos de cero. I mean, when you have a semi-group, which is compact, then away from zero, it's going to be uniformly continuous. I mean, it's going to be continuous in the norm of the space of bounded operator. For that, this here, when S2 is close to S1, this difference will be small enough, right? And also this difference, when this difference S2 minus S1 go to zero, so the whole difference is gonna go to zero too, right? So this gives you the proof that this operator is a map bounded set into equicontinuous set, map bounded set into bounded set. Okay, now we have to check the Alcela-Ascoli condition with this guy, right? It can be checked. It can be checked, but in one part of the proof, we have to use the embedding condition that I told you before. I mean, the embedding condition has to be checked, has to be used, okay? And then we want to prove that for any y fixed, this operator is a contraction, okay? And map this convex set. This is the convex set. We need to have a convex set, remember, a closed convex set will be this ball, okay? And we wanna check that this is gonna map this convex set into itself, okay? Where this tilde phi is defined by this function, okay? By the initial condition. So we prove that we move moving hand, and we prove that this is a contraction. Remember that this is less than a half. Esto es menor que un medio. Esa fue una de las hipótesis, de que esto era menor que un medio. Entonces esto es una contracción que no depende de Y, ¿sí? No depende de Y. Y para cada Y, esto lo podemos escribir así, entonces es una contracción. Entonces, finalmente habría que probar que la imagen de este conjunto convexo está contenido allí. Y bueno, moviendo las manos también, uno prueba todo eso, ¿no? Bueno, moviendo las manos. Uno llega a una cosa como esta, ¿no? ¿Sí? Que este valor menos este valor es menor que norma, menor que rho, lo que significa que está en el conjunto convexo, que era una bola, una bola de centro phi tilde, ¿no? Bueno, después hay otros teoremas que uno puede probar, como si uno añade la hipótesis 4, entonces uno ve que la solución de Mayer solution, o de evolution problem, is unique, right? Uno supone que hay dos soluciones y allí me parece que en este caso uno supone que hay dos soluciones, mueve las manos usando las normas respectivas y llega
a esta conexión, ¿no? A esta conexión que está aquí, pero este número que está aquí es menor que 1. ¿Sí? Este número que está aquí, estamos suponiendo que es menor que 1, entonces la única manera que eso sea verdad es que esto Z1 sea igual a Z2. Then we have another theorem is that suppose that the condition of theorem 3 holds if C is a solution of the problem 3.1 on this interval and S1 is maximal. Lo que estoy diciendo es que si tengo una solución maximal, o sea, que este es el intervalo maximal de existencia de las soluciones, there is no solution of 3.1 in minus R S2 if S2 is bigger than S1. This is the meaning of that. No puede haber una solución más allá de S1, ¿ok? Por lo tanto, S1 debe ser infinito o no queda otro remedio que exista una sucesión tau sub n que converja a S1 y sus valores vayan a la frontera de este conjunto que definí aquí, ¿no? Este es un conjunto que definí aquí. ¿Sí? Y las funciones que están en D toman valores en ese conjunto. Bueno, esa es una prueba. Después hay un teorema de existencia global. Si uno impone esta condición, entonces las soluciones están definidas de menos R a infinito. O sea, hay varios resultados, ¿no? Ok. En este resultado sí se usa la desigualdad de Gronwald-Bellman generalizada que mostré allá. Entonces uno prueba, pues, moviendo las manos un poco acá, uno prueba que la norma de Z está acotada por una constante. Eso significa, pues, que la solución se va a poder prolongar más allá del intervalo maximal, lo que quiere decir que el S1 va a ser infinito. Bajo las condiciones del teorema 2, creo que es, si Z es solución de 3.1 en el intervalo, solo una solución global, si esa solución está acotada, entonces su imagen es compacta. Si la norma alfa está acotada, entonces su imagen es compacta. Ahí está la prueba también. Ok. Luego, esto se va a aplicar a la ecuación de Burger. Yo no creo que tenga tanto tiempo, pero para la ecuación de Burger, uno asume que esta función es Lipschitz. Asume que el salto también es Lipschitz y asume que la función f satisface esta condición. Define este espacio. Este espacio de Sobolev, en este caso escalar, coincide con Z1/2. ¿Ok? Y lo dotamos igual de esta norma y usamos el hecho de que menos el laplaciano, los autovalores tienen un comportamiento como este, los autovalores de esta, de menos el laplaciano. ¿Sí? Los autovalores de menos el laplaciano es positivo, ¿no? O sea que menos A va a generar un semigrupo. Entonces, uno define, ese operador se descompone así, donde estas son los coeficientes de Fourier, y estas son las autofunciones que en este caso se pueden, son senos, ¿no? Esta es una base
un sistema ortonormal completo en L2. Estos son proyectores de dimensión 1. Y entonces todo Z se puede escribir así. Y menos A genera un semigrupo analítico que viene dado explícitamente así y tiene un decaimiento exponencial, ¿no? O sea que en el caso de la ecuación de Burger, uno logra escribir la ecuación de esta manera, abstracta, ¿no? ¿Sí? A lograr escribir así, donde la K suspendida es la composición. Por eso es que le decía que el operador de composición jugaba un papel muy importante. Esta es la composición. Lo que estoy haciendo es como eliminar la X. Y la F suspendida es aplicada a un X, es esto que está acá. Entonces aquí hay el producto de dos funciones. ¿Ves? Aquí hay el producto de funciones de L2, que no tienen, el producto no necesariamente tiene que estar en L2, pero si la phi toma valores en un Z alfa con alfa menor que 1, esto sí está bien definido, ¿no? Y análogamente definimos la G de esta manera para poder escribir la ecuación de Burger abstracta, así, ¿no? Para poder, aquí está la prueba de todas esas cuentas. Primera proposición es que la F suspendida satisface una condición de Lipschitz parecida a la que le pedimos al problema abstracto, ¿no? Que hay una parte aquí que depende de phi 1 y phi 2, y aquí está la diferencia, la norma de la diferencia. Y esta función va a estar acotada por esto, ¿no? Ok. Uno hace las cuentas. En las cuentas hay que usar la desigualdad de Poincaré en algún lado, porque acuérdense que esto es un espacio de Sóbolev, ¿sí? Aquí va un medio. Ok. Bueno, las cuentas están hechas y entonces el teorema es que, bueno, en este caso KUW es la función esta, que es una función creciente, y la otra función va a ser esta, ¿no? La del caso abstracto. Entonces, para la ecuación de Burger vamos a tener este teorema, ¿no? Para los de su K suficientemente pequeño, existe un tau positivo, tal que el sistema tiene una única solución moderada, mild solution, en este intervalo. Es un resultado que de por sí solo hay muchos artículos sobre la existencia y estabilidad de la ecuación de Burger. Y aquí estamos probando la existencia y la unicidad de una solución moderada que bajo ciertas condiciones termina siendo clásica, ¿no? Bueno, y análogamente vamos a hacer lo mismo con la ecuación de Benjamin Bona. We do the same thing. Okay, we write the equation in this way. We write the equation like an semilinear ODE in a suitable Bona spaces, and we apply our result, telling that there exists for dk small enough, there exists tau positive, such that the system has one mild solution. Ok. Y la observación final es que nosotros, yo estoy probando acá que una gran clase de sistemas de ecuaciones de evolución semilineal con impulso, retardo y condiciones no locales tienen solución, y que bajo ciertas condiciones esa solución es única, y que bajo ciertas condiciones esa solución puede ser global. Ok, entonces nosotros podemos seguir esta guía como la del libro de Dan Henry,
El libro de Dan Henry trata de ecuaciones parabólicas simplemente, ¿no? Ecuaciones del tipo parabólico sola, sin impulso, sin retardo y sin condiciones no locales. Pero entonces nosotros pudiéramos utilizar el libro de Dan Henry como una guía, pues. Existence, for example, we can look for existence of boundary solution for impulsive evolution equation with delay and non-local condition. That will be a problem. Dynamical system and Lyapunov stability for impulsive evolution equation with delay and non-local condition. We can try to say something about it. A neighborhood of an equilibrium point for impulsive evolution equation with delay and non-local condition. We can try to say something about it. Stability and instability by linear approximation for this kind of equation. Traveling waves for this kind of equation. We can talk about exponential dichotomy for this kind of equation. Existence of attractor for this kind of equation. I mean, there are many problems that we can formulate. For example, we already wrote a paper with a guy from EPN about semilinear parabolic equation with delay, impulses, and non-local condition. And also we put delay in the control function. Because I mean, si el control es un switch y el control es a man control, right? Es un hombre que se desplaza caminando a apagar o a prender el motor. Entonces, ahí hay un retardo en el tiempo cuando él se desplaza. O cuando yo me desplazo a apagar la luz o a prender la luz, hay un retardo en el tiempo, ¿no? Entonces, resolvimos un problema donde teníamos impulso, retardo en el estado, retardo en el tiempo. La ecuación del calor la hicimos, ¿no? No hicimos algo abstracto, sino hicimos algo para una ecuación particular y vimos que bajo ciertas condiciones, el impulso, el retardo, las condiciones no locales, vistas como perturbación de la ecuación del calor, la controlabilidad se preserva. Ese resultado lo publicamos también el año pasado con un profesor de la Escuela de Ingeniería de la EPN, con Oscar Camacho, publicamos ese resultado. Es decir, quedan estas preguntas, pero además también uno puede preguntarse, ¿qué pasa si el impulso no es instantáneo? O sea, porque el impulso es que la función tiene un salto allí. ¿Ok? Tiene varios salticos, ¿no? Salto, pan, salta, baja, salta, baja, salta, baja, y luego sigue su rumbo, sigue su ruta continua, ¿no? Son impulsos instantáneos. Es en la vida real. Uno cuando hace un modelo matemático de la vida real, a veces uno no asume algunos fenómenos intrínsecos al modelo real. El punto crítico del modelo real no tiene por qué ser el punto crítico del modelo matemático. Aquí tengo un artículo de por ahí tenía un artículo de Laser. Laser fue un gran matemático que trabajó en Providence, en Brown. Y él explicaba eso, de que nosotros hacemos el modelo matemático, pero a veces el modelo matemático está un poco lejos de la realidad.
porque no estamos considerando, por ejemplo, los ruidos. Los modelos tienen ruidos y cuando tienen ruido, las ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, este modelo pudiera tener ruido también. Entonces, un modelo con ruido, con retardo, condiciones no locales, e impulsos, tendrá solución. Vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces, todos esos modelos, uno le puede estudiar la controlabilidad. ¿Qué es la controlabilidad? La controlabilidad es llevar el sistema de un estado inicial a un estado final. Por ejemplo, ahorita tenemos una perturbación grandísima en nuestro modelo económico, que es un modelo económico que tenemos. O sea, que no sé si es bueno o es malo, pero es un modelo económico, ¿no? Está bien, es un modelo económico de explotación del hombre por el hombre, pero es un modelo económico que sufrió un cambio abrupto. ¿Cuál es ese cambio abrupto? Bueno, una epidemia. El COVID-19, pero el COVID-19 se quedó allí. O sea, no fue un cambio, un impulso instantáneo. O sea, saltó y volvió, como cuando prendes un carro, ¿no? Que él tiene unos impulsos y después ya sigue, no pasa nada. Pero ahora se está estudiando ecuaciones diferenciales con impulsos no instantáneos. Me acaba de llegar un artículo para revisar y yo no sabía que existía eso, ¿no? Pero entonces es bastante reciente. Se están estudiando ecuaciones diferenciales donde hay impulsos, pero los impulsos se quedan un tiempo ahí arriba. Es como que hay varios impulsos, pero se queda la función arriba y después baja. No es instantáneo, ¿no? Entonces, también uno puede preguntarse, ¿qué pasa si en este trabajo yo cambio los impulsos instantáneos por impulsos no instantáneos? ¿Y cómo se definen? ¿Cómo se define eso allí, pues? ¿Ves? Y puedo estudiar la controlabilidad de ese tipo de sistemas. ¿Sí? Entonces, uno lo que trata de ver, bueno, si tengo impulsos, yo puedo, aún teniendo impulsos, controlar mi sistema y llevarlo hasta donde yo quiero. ¿Ves? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con el coronavirus? O sea, estamos tratando de buscar la solución. Estamos tratando de controlar el problema. Y volver a un estado deseado, llevar el sistema a un estado deseado. Ese es el concepto de controlabilidad. Y pareciera que en la vida real todos los sistemas pueden ser controlables, pero no es verdad. ¿Ves? No es verdad que todos los sistemas o todos los problemas reales pueden ser controlables. No es verdad, pero uno piensa a veces que todo se puede controlar, ¿sí? Por ejemplo, un modelo económico donde existan ricos, personas con mucho dinero, pero que nadie pase hambre. ¿Ves? Ese sería un modelo económico ideal. ¿Ves? Pero bueno, estamos trabajando en todo esto. Ojalá de todo este cambio abrupto que sufrimos, que nos perturbó todos los modelos que teníamos, el modelo económico, el modelo educativo y otros modelos, nos lleven a reflexionar y a tener modelos más robustos. Que bajo cualquier condición, la gente tenga por lo menos comida, bajo cualquier condición que pase. Es como que yo diga, bueno,
bajo cualquier condición, bajo cualquier fuerza externa, acotada, este puente no se cae. Como el puente de Tacoma y muchos otros puentes que han entrado en resonancia y se caen. Al mes de haberlo construido, se caen. Bueno, yo termino con esto mi charla. Muchas gracias, Me Hugo. gustaría, bueno, si algún estudiante se motiva en hacer algún trabajo, pudiéramos conversar. Y si tienen algún tipo de pregunta, la pueden hacer y yo con mucho gusto responderé. Esta es la bibliografía utilizada. Aquí está el teorema de Cara-Costa, está aquí. Aquí está el libro de Las Mikandán sobre funciones, Theory of Impulsive Differential Equation. Y hay varias cosas allí interesantes, varios artículos interesantes, viejos, nuevos. Hugo, muchas gracias ¿Sí? para su ¿Hay charla. alguna pregunta? Sí, espero que tienes algunas preguntas. Hay estudiantes, hay profesores aquí. Yo tengo algunas también, pero empezamos las preguntas. No, tenemos solo 7 minutos más, Hugo, porque después tengo una otra reunión, pero ya todos lo sabemos dónde llamar para hablar contigo, si hay Sí, muchas gracias por la siempre invitación. eso. Mira, Hugo, yo tengo una pregunta antes que la que se va que las preguntas se va en el chat. Que yo veo que tú estás muy muy productivo, tiene muchas publicaciones en Echetec y is it because of the topics that you study, or because you collaborate with many people, or can you give some tips to students and professors? This is because yo me hice una conjetura, ¿no? Que fue la siguiente. Yo he venido haciendo teoría de control de hace tiempo. Primero hacía análisis funcional y bueno, y tú pueden ver que la herramienta que uso es análisis funcional, ecuaciones de evolución. Pero yo me hice la siguiente pregunta. Si yo tengo un modelo matemático y yo quiero que sea más realístico, que represente mejor el problema real, yo tengo que añadir impulsos. Yo tengo que añadir condiciones no locales. O sea, no siempre tú tienes una condición inicial, como decir posición, velocidad, entonces yo sé cuál es la trayectoria del cohete, ¿no? Es posible que tú tengas algunas condiciones intermedias y tú las promedias. O cuando buscas soluciones periódicas, o sea, ahí la condición inicial no es la de posición, velocidad. Entonces yo me hice esa conjetura. La primera conjetura que me hice es, si yo tengo un sistema que es controlable, si yo añado ruido, retardo en el control e impulso, ¿la controlabilidad se preservará? ¿O qué condiciones debo imponer para que la controlabilidad se preserve? Y eso me hizo escribir muchos artículos y aprender mucho con ese problema. O sea, fue un problema bastante interesante y pude escribir muchos, muchos artículos, ¿no? En ese sentido. Otra cosa era que cuando uno pasa a dimensión infinita, por ejemplo, la ecuación del calor, que no es exactamente controlable, o sea, no es verdad que si tú calientas una barra, va a llegar a 100 grados, no es verdad. Ella
Puede llegar más arriba o más abajo, pero no va a llegar a 100 grados exactamente si tú quieres llevarlo a 100 grados. Entonces la controlabilidad allí es aproximada y había algún tipo de contradicción en algunas hipótesis que se imponían. Por ejemplo, si el semigrupo es compacto, el sistema nunca puede ser exactamente controlable. Ese es un artículo que yo escribí también y lo probé, ¿no? Entonces, eso de trabajar con problemas concretos, ver el comportamiento del problema concreto y luego hacer la abstracción, hace que uno pueda entender mejor la matemática que está realizando, ¿no? Entonces, ir de lo particular a lo general. Yo quiero aprender teoría de control, bueno, en dimensión infinita, por ejemplo. Bueno, vamos a estudiar la ecuación del calor y ver cómo se comporta. Cómo se comporta cuando es lineal, si le añado perturbaciones. Y entonces eso permite que tú vayas más allá cuando haces la abstracción del problema concreto, ¿no? Entonces yo creo que esa manera de trabajar me hizo que pudiera escribir muchos artículos, ¿no? Aunque ahorita no estoy escribiendo mucho, pero bueno. Thank you, Hugo, to share a little bit your experience. Thank you very much. Any question from a student or a professor? We have time for one question. Ahí está Adrián también, no lo había visto. Sí. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Felicitaciones primero, profe, por su ponencia. Muy interesante todo esto de las diferentes formas que se pueden dar a las ecuaciones diferenciales, las diferentes condiciones que se le pueden imponer, ¿no? Como usted menciona, para ser más apegado a la realidad. Profe, yo tengo una pregunta. Como tal, después de haber realizado todo este análisis a los diferentes tipos de ecuaciones y sistemas, ¿qué tanto se necesita seguir investigando o estudiando la controlabilidad, la existencia, la estabilidad de estas ecuaciones para poder aplicarlas como tal en un caso particular? Sí, fíjate que con estos profesores de la EPN, como ellos son ingenieros, ellos siempre están pensando en cómo hallar lo que ellos llaman los controladores y ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros hicimos un modelo, un proyecto. Frank lo vio de Seria, de un, ¿cómo se llama este órgano que está al lado del hígado? De un páncreas artificial para medir la cantidad de azúcar o glucosa. No se nos aprobó. Primero se nos aprobó, pero nos dijeron que no tenían suficientes recursos. Lo volvimos a meter. Pero el proyecto está allí. Es decir, yo no entiendo algunas cosas porque ellos son ingenieros, pero algunas veces ellos me piden ayuda con la parte matemática, ¿no? Entonces, el problema de la controlabilidad es un problema de reemplazar el hombre por la máquina, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. De automatización. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya eso lo decía Aristóteles, ¿no? Que iba a llegar el momento Buenas tardes. en que el hombre iba a ser reemplazado por la máquina y eso está ocurriendo. Decir, el estudio de la controlabilidad nunca se va a detener para un ingeniero, porque él quiere automatizar todo. ¿Sí? Si quieres enviar un cohete a la luna
sin pasajeros, tiene que controlarlo desde abajo, etcétera, ¿no? Los pilotos automáticos de los aviones. O sea, hay todo un mundo en la parte de ingeniería. Yo lo que hago es más teoría que la práctica, así dicen los ingenieros, y los matemáticos dicen que yo hago a matemática aplicada. Entonces no sé si tienen razón los matemáticos o si tienen razón los ingenieros, pero lo que sí es cierto que en la matemática que hago, tengo que usar cosas de matemática fuerte, sobre todo del análisis funcional y del análisis no lineal. Bueno, muchas gracias otra vez, Hugo, ¿sí? Muchas gracias para los estudiantes, profesores que se conectan. La video se va a compartir con todos los estudiantes y los profesores, como siempre. Ah, okay. Sí, y también la video será en el YouTube, ¿sí? Ahora Comunicación está ayudando para poner toda las videos de nuestros profesores que hacen el webinar en YouTube. Entonces, si hay más preguntas, Hugo será disponible para discutir un poco más. Sí, Hugo. Sí, claro. Muchas gracias a todos y todas. Otra, una observación, Frank. Hasta luego a todos. Bueno, chao pues. Hasta luego, hasta luego. Luego.